Muy buenas tardes a todos los ciudadanos. Con su venia, señora presidenta, secretario de Desarrollo Social, Erice Sevilla Montes de Oca, sea usted bienvenido. Saludo al público que nos acompaña, a los funcionarios y a los representantes de los medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. <coughs> La Secretaría de Desarrollo Social tiene la misión de contribuir la construcción de una sociedad en la que todas las personas tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y gozar así de una mejor calidad de vida. El Plan de Desarrollo para el Estado de México 2017-2023 nos comenta que se busca reducir la desigualdad a través de programas de nueva generación y con perspectiva de género. Que nos permitan hacer que cada familia mexiquense sea una familia fuerte. Se oye bien, pero es terrible el resultado. En el pasado informe de resultados del gobernador del Estado de México, se refrendó el compromiso de continuar, ampliar y fortalecer los programas sociales. A este rubro se le destina una cantidad importantísima del presupuesto para el ejercicio fiscal. Sin embargo, no es clara la relación costo-beneficio de los apoyos que se entregan y del impacto que se obtiene ya que el día de hoy seguimos con carencias y rezagos en seguridad social señor secretario y esto desmiente totalmente la versión que algunas personas mencionan ¿no? que cada vez estamos mejor las reglas de operación existen pero en práctica no es parejo para todos los mexiquenses en, situ en situación de vulnerabilidad puesto que por muchas bases que tengan las reglas de operación de los programas sociales que se ofertan, aún no se conoce cómo se realiza la asignación que emiten las convocatorias, a los que, por cierto, son de difícil acceso, porque se tienen que requerir a las coordinadoras municipales. Invento de gente que, en un momento dado, no tiene el respaldo en sí del Estado. Y no a ventanillas en atención a dependencias vinculantes. Con datos del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social, en la segunda sesión ordinaria de la Resolución 4.3, en el informe por municipio de beneficiarios que se ha recibido y apoyos económicos entregados el 31 de mayo de 2021, los datos no nos dejan sorprender, de sorprender, pues en algunas vertientes la entrega de tarjetas es muy alta y en otras muy baja, pues de los 125 municipios, solo 61. Han llegado al programa, de los cuales 10 aproximadamente están solo entre 2, 6 o X apoyos muy pequeños, como son municipios de Tultitlán, Isidro Favela, Ocoyoacá y Villa de Allende. Pero eso no es todo, señor secretario. Curiosamente, en esta vertiente, los municipios más beneficiarios son Toluca, Metepec, La Paz, Sinacantepec, San Mateo, Atenco, Gilotepec, El Oro y San José del Rincón. Esto demuestra precisamente que no es pareja la situación en el Estado de México, lo que representa el 57.5 y el 42.2 del total de tarjetas y apoyos entregados, respectivamente en esta vertiente. Efectivamente, compañeros y compañeras, diputados, tan solo en ocho municipios se ha destinado prácticamente la mitad del programa. Es una mentira aquello. Que buscan la justicia no es pareja esa justicia. Las matemáticas no mienten. Justo estos municipios tienen algo en común y no es precisamente el estado de vulnerabilidad. Por otra parte es del conocimiento público que a muchas familias no se les ha tomado en cuenta en los programas sociales, quizás porque no forman parte de las filas partidistas. Sí. Porque no son conocidos de las y los encargados de las brigadas de incorporación. Porque también, en sentido inverso, hay familias que son beneficiadas con varios programas, ya se lo han denunciado en este momento. A esto, señor secretario, yo le pediría que nos explicara de una forma amplia y clara, indicándole que considere, por supuesto, la fracción segunda del artículo 11 de la Ley General de Materia de Delitos Electorales establece una sanción de prisión de dos a nueve años y que ojalá se les cumpla al servidor público que condiciona el cumplimiento de programas gubernamentales de naturaleza social por lo que la utilización de programas de desarrollo social familias fuertes ¿sí? ha sido para beneficiar solo a las personas que afines a una ideología política está configurado un delito federal y electoral esto por supuesto, para algunos oídos y para algunas cabezas, pues naturalmente no les entra la idea. ¿Cuál es el proceso? La pregunta es, ¿cuál es el proceso, señor secretario, de incorporación, de incorporación y a través de qué algoritmo se determina si la persona es viable al programa social del salario Rosa? Ya que 64 municipios existen, nula información sobre este programa, siendo que existen 125 municipios en el Estado de México. Y están destinando prácticamente el 50% del programa Salario Rosa, específicamente en algunos municipios del Estado de México, para ser claros, los ocho municipios ya mencionados. Ahora bien, el Salario Rosa no es el único programa en la entidad, están los habitantes de los pueblos originarios en carencia de servicios básicos y educativos. Esto preciso en el CDPN, Consejo Jorge Estatal para el Desarrollo tiempo, Integral de los Pueblos Indígenas en la página oficial en relación al secretario. ¿Sí? No nos podría explicar por, por qué el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social en esos tres años, regresó el 53% de su presupuesto, ya que sus problemas son tan importantes para el desarrollo de nuestros pueblos originarios, es, tomando en consideración que el presupuesto asignado al Consejo Estatal de Desarrollo Integral de los, de los Pueblos Indígenas debe ser justificado. En caso de justificarse, la fracción cuarta del artículo 340 del Código Penal del Estado señala que comete el delito de uso ilícito y atribuciones y facultades al servidor público, que teniendo sus cargos fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella que estuviese destinados. Delito sancionado por una pena de seis meses a dos años de prisión y la discusión y la habilitación de corresponde. Naturalmente, esta secretaría se excusa en la pandemia seguramente como las otras secretarías, que por, por sus resultados deficientes, y espero no sea su caso, ha señor. Ha concluido su tiempo, diputado. Ya, ya estoy. Hoy contamos con el capital político diferente, señor secretario. La mayoría de la sociedad exige que muchos mexiquenses griten: no más, no quieren seguir entregando su voto a cambio de láminas y de despensas. Muchos mexiquenses saben que sus impuestos se invierten en estos programas por ello. Desde esta tribuna, le comento que el Grupo Parlamentario de Morena revisará con lupa el presupuesto de egresos para el 2022. Le agradezco mucho, señora Presidenta. Muy amable, ¿eh? Gracias, se le agradezco. Señor secretario.